comunista porque creo una sociedad comunista. Creo una sociedad donde estemos todos viviendo en libertad y en igualdad de condiciones. Acordémonos que nuestro partido se llamaba primero Partido Obrero Socialista, que nace además de una necesidad de los trabajadores de representarse políticamente por sí mismo. Es decir, el Partido Comunista siempre ha sabido interpretar a los movimientos sociales. Fueron los pocos países que dio cuenta justamente de estos anhelos de construir estos frentes populares. Así, ¿qué país es ese? ¿Qué puedo decir yo? Todo. ¿Me entiendo? Pero fuera de ser un país, era una idea, ¿no es cierto? Que el país se involucró en esa idea. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Creo que aquí en Chile van a detener militantes. Lo van a detener, lo van a fusilar como lo hicieron desaparecer, pero van a seguir habiendo militantes comunistas. El partido va a seguir existiendo. Y yo creo que como un reconocimiento mío, que lo que me enseñó es lo que yo agradezco, porque hasta el día de hoy yo puedo estar firme, a pesar de estar mi familia detenida, desaparecida, yo puedo estar firme porque esa firmeza la tengo por el partido. La principal labor hoy día de nosotros, de esta generación, es no tratar de ocupar el espacio de otros, sino que continuar la misión de los otros compañeros que dieron su vida por estos sueños. O sea, los jóvenes somos rebeldes por naturaleza. Y en general, nosotros creemos que esa rebeldía mal canalizada puede llegar a ser muy mal utilizada. Y por esa razón es que también nos hemos propuesto transformar esta rebeldía juvenil en conciencia revolucionaria. Y estamos trabajando duro contra el neoliberalismo que provoca exclusión, que provoca desigualdad, que provoca egoísmo. Yo soy comunista porque creo en la vida y en la esperanza. Soy comunista porque a través de la vida uno se forma una idea y las ideas no se mueren jamás. Por eso sigo siendo comunista.